estamos de pie en esta tarde para cantar a nuestro Dios. Decimos su reino. Tu reino, la oscuridad venció. Llenas de color todo el mundo con tu salvación. Tú traes libertad a este lugar. Con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. La tierra se verá con tu esperanza, la creación alumbrarás, aleluya, para siempre vives en mi corazón, ya no hay temor, vida encuentra un perfecto amor, su trono es. Su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. Todos juntos, a Jesús seguiré. Pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. ¿Cuántos seguimos a un Dios bueno? Aleluya, amén. Su trono él dejó. Su trono él dejó. Vamos, iglesia. Su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. Su trono él dejó. Su amor me alcanzó. Dios, mi Salvador, a Jesús seguiré. Vamos con las palmas. Nuestro Dios es invencible. A Jesús seguiré. Nuestro Dios es poderoso, aleluya. Vamos a cantarle. A Jesús seguiré. Pongo en él mi mirada. Veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. A Jesús seguiré. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu gran amor. A Jesús seguiré. Amén. Gloria a nuestro Dios, por siempre y para siempre te adoramos, Cristo. Hermoso nombre es el de Jesús, nuestro Salvador. Jesús el Salvador, amén. Vamos a levantar nuestras manos y a seguir con esta actitud de adoración. Te adoramos, Padre. Seguro en el refugio del Altísimo, moraré bajo la sombra fuerte del
gran rey de amor. Aunque una plaga se esconda para el día destruir, creeré a su juramento fiel. Dios, mi gran refugio es en ti. Yo confiaré, vencedor, tú estás aquí, y en ti esperaré. Dios, mi gran refugio es. Ángeles a diario me protegen al oír su voz, con su mano soberana y firme él me sostendrá. Salvo estoy al caminar con él, disipando mi temor al contemplar cuán fiel él es. Diré, Dios mi gran refugio es en ti. Yo confiaré, vencedor, tú estás aquí, y en ti esperaré. Dios, mi gran refugio es. Tú nos sostienes, Padre. Aunque miles caigan alrededor, yo seguiré en pie. En mi vida el mal no prevalecerá, pues libre soy. Declarémoslo. Cristo con poder resucitó, a la muerte venció. Una vez más, Cristo con poder resucitó, a la muerte venció. Cada día y noche recordaré que Dios es mi gran refugio es. En ti yo confiaré, vencedor, tú estás aquí, y en ti esperaré. Dios es mi gran refugio es. En ti yo confiaré, vencedor, tú estás aquí, y en ti esperaré. Dios, mi gran refugio es. Dios, mi gran refugio es. Dios, mi gran refugio es. Gracias, Señor. Gracias, Cristo, por ser nuestro gran refugio. Gracias, Cristo, por estar aquí. Por estar aquí en este momento, Señor. Por tu presencia, Cristo. Tú nos recibes, Padre. Tú nos recibes con manos abiertas, Cristo. Tú no renuncias a nosotros, Padre. Tú no
nos ama siempre, a pesar de nuestros errores. Vamos a cantar. Siempre, Cristo.
Tú estás ahí siempre. A donde tú me llevas, tú estás ahí. Me persigues, te persigo, Cristo. Tú corres por mí, yo corro a ti, Cristo. Tú construiste esta relación, Señor. Porque, Señor, tú viniste a nosotros a morir por nosotros, Señor. Y nos recibes siempre, Señor. En todo momento. Cuando atravesamos ese valle, cuando equivocamos, cuando tropezamos, cuando estamos atados, Señor, vienes a nosotros, Padre. Vienes a rescatarnos. Y cuando por fin soy libre y voy a ti, Señor, tú me recibes, Señor, con tanto amor y tanta misericordia. Te damos tantas gracias, Señor, por lo que tú has hecho en la cruz por nosotros, Señor. Porque tú abriste el camino a la salvación, a la gloria, a la eternidad, por tu gracia. Podemos darle un gran aplauso a nuestro Señor. Le alabamos en esta tarde. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por su gran amor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, esta tarde a confiar en ti, Señor. Acordarnos quién eres tú y quién somos nosotros, Señor. Y cuánto te necesitamos, Señor. Cuánto te necesitamos en todo momento, en la situación más fácil. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Cristo. Te necesitamos, Señor, de tu palabra, Señor, de tu voz, de tu bendición. Tú eres nuestro Salvador, Cristo. Tú eres nuestra guianza. En el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén, aleluya. Gracias, Cristo. Dios lo bendiga, hermana y hermano. Por favor, tome su asiento en esta tarde. Qué bueno verlos. Yo no sé si alguno de ustedes conoce al hermano Jan Besser, pero hace muchos años atrás, cuando hacíamos el Ministerio del Café en la estación de tren, es un joven que, bueno, un poco más grande que yo, usted le conoce. Y su mamá falleció esta semana y estoy invitando a todos al funeral de la mamá de Jan este sábado a las 1:00 p.m. Usted verá que nosotros no juntamos ofrenda como antes, pero usamos los sobres esos o algunos que quieren dar, y gracias por su ofrenda y sus diezmos también pueden dar en línea. Pero vamos a la palabra de Dios en esta tarde, hermano. Me alegra mucho verlos y quiero hablarles de un tema que me parece que es tan interesante e importante que podamos ver en la palabra de Dios. Gloria al Señor. Amén. Quiero hablar en esta tarde de los deseos de la carne, los deseos del Espíritu Santo, y quiero que realmente podamos entender la palabra de Dios. El título de este mensaje es ¿En qué estabas pensando? ¿En qué estabas pensando? ¿Alguna vez usted hizo algo, o sus hijos, o alguien que usted conoce, hizo algo que usted dice, ¿qué estaba pensando? ¿No? ¿De alguna vez le pasó? ¿Qué estaba pensando de hacer una cosa tan tonta, tan necia? Pero vamos a ver que muchas veces, hermano, cuando hacemos esas decisiones, no es que estamos siendo muy controlados por nuestros pensamientos, sino estamos siendo controlados por los deseos carnales en nuestras vidas. Y quizá usted y yo no nos damos cuenta que todo el día nosotros estamos deseando algo. Dígame sí o no. Todo el día estamos deseando algo. Deseamos terminar de limpiar esto, deseamos terminar de cocinar aquello, deseamos hacer más dinero, deseamos comer esto, deseamos mirar esta película, deseamos ir a aquel lugar, deseamos hacer... Nuestra vida está llena de deseos. Y no todos los deseos son buenos deseos. Y hay deseos que vienen del mismo infierno y nosotros ni nos damos cuenta que son infiernos deseos
que quieren tentarnos y nos están dando un mensaje. Si haces esto, vas a ser más feliz o te vas a satisfacer o vas a tener un buen momento, cuando sabemos que muchas veces hicimos eso y el resultado no fue lo que nos prometían. Amén. Entonces vamos a ver la palabra de Dios, ¿qué estamos pensando? Dice en Romanos capítulo 8 versículo 5, Pablo aquí hablando, le habla a los romanos, me encanta Romanos 8, tiene tanta sabiduría, pero dice la Biblia: porque los que son de la carne piensan en las cosas que de la carne, pero los que son del Espíritu, en mayúscula Espíritu, del Espíritu Santo, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por esta maravillosa vida que nos llamaste a vivir en el Espíritu. Ya no en la carne, pero ahora en el Espíritu, guiados, deseando, anhelando, satisfaciendo, obedeciendo los deseos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y yo te pido, Señor, que hables a nuestros corazones algo que tú tienes para nuestras vidas, porque tú quieres ayudarnos a crecer y madurar para que no vivamos en la carne, mas vivamos en el Espíritu. Y yo te doy gloria y honra por lo que haces. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Y amén. Volvamos a Romanos capítulo 8, versículo 5, y dice la Biblia que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué quiere decir aquí la palabra carne? ¿Está hablando del hueso, de los músculos, de la sangre que corre por nuestras venas? No. Aquí la carne, hermano, está hablando ¿de qué? De los impulsos dentro de nosotros que van en contra de Dios. Los impulsos, los deseos dentro de nosotros que van en contra de Dios. Dios quiere que yo tenga un buen matrimonio. Amén. El diablo quiere destruir mi matrimonio, entonces usan mis deseos carnales para hacerme desear a otra mujer. ¿Me está entendiendo, hermanos? Eso es lo que está diciendo la carne. ¿Alguna vez usted pensó, pero será que Dios existe? ¿Será Dios realmente real y verdadero? ¿Alguna vez pensó eso? ¿Sí? Puedo ver sus manos. Si alguna vez pensó, dudó de Dios. Bueno, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué dudamos de Dios? Si tenemos un cerebro, tarde o temprano vamos a tener ese pensamiento. ¿Pero de dónde viene ese pensamiento? De la carne. ¿Que va en contra de qué? Va en contra de Dios. La carne me hace decir, voy a ir a usar drogas. Me va a hacer sentir así medio volando y muy lindo y me va a olvidar los problemas. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a hacer droga? Me vuelvo un drogadicto. ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mi matrimonio? ¿Qué va a pasar con mi ministerio? ¿Qué va a pasar con mi vida? Entonces, hermano, no todo lo que yo deseo es algo bueno para mí. Amén. Y es más, le voy a decir, no todo lo que yo deseo, no todo lo que usted desea, usted lo necesita. Porque esa es la trampa del diablo. Lo necesitas. Si no lo tienes, te vas a no sé qué. Y es más, los deseos de la carne no hace desear muchas veces, hermano, veneno. La carne nos hace desear cosas que al final van a terminar destruyéndonos. Entonces la carne, todos tenemos la carne. Mire la persona al lado de usted y dígale, tiene carne dentro de usted. Usted todavía es carnal. Porque ¿cuántos de ustedes desean a veces algo que no es santo? ¿Alguna vez piensa usted en algo que no es santo? ¿Tiene pensamientos, tiene deseos, tiene tentaciones? ¿De dónde vienen? De la carne. Entonces todos tenemos todavía esta naturaleza pecaminosa. Y la mente, hermanos, es el lugar donde el diablo nos ataca. Por eso Pablo dice, los que son de la carne, ¿qué hacen? Piensan. Quiero mirar este show lleno de pornografía. Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu Santo, los que son realmente salvos, ¿en qué piensan?
en las cosas del Espíritu. Me levanto a la mañana y ¿en qué estoy pensando? A las 10 de la mañana, ¿en qué estoy pensando? A las 2 de la tarde, ¿en qué estoy pensando? A las 9 de la noche, ¿en qué estoy pensando? ¿En las cosas que satisfacen mi carne o las cosas que me acercan más a Dios y satisfacen mi espíritu? ¿Me va entendiendo, amado hermano? Entonces, no podemos pensar al mismo tiempo en algo santo y en algo pecaminoso. Le hago una pregunta: ¿cuánto tiempo de su día usted piensa algo que no debería estar pensando? Los que son de la carne siempre están pensando en las cosas de la carne. Todos todavía tenemos la carne, lo dijimos recién. ¿Cuánto tiempo del día yo pienso en cosas que no debería estar pensando? A mí me pasa que no es solamente cosas que no debo estar pensando, sino en personas en las cuales no debería estar pensando. Vamos a ser honestos. Hay dos clases de tentaciones con personas que yo siento personal, que usted quizás tiene otras tentaciones, con pensar en una persona. Uno es una persona que me hizo algo muy, muy feo en el pasado, que me lastimó horriblemente. ¿Le pasa que usted a veces su mente está pensando, qué horrible, cómo fue, y cómo puede ser, y qué terrible, y estoy ahí, y el diablo me trae toda esta amargura y este enojo y toda esta cosa, y estoy pensando en una persona que no debería estar pensando? ¿Cuánto le ha pasado? Piensan en las cosas de la carne. La otra persona que a veces el diablo puede tentarme es pensar en una persona y atraerme a esta persona, otra mujer que no es Katy. Pensar en una persona del sexo opuesto que me parece atractiva, que va caminando por la calle, que me miró así, que me habló así. ¿Me está entendiendo, hermano? Cuidado, ¿en quién estás pensando tú? ¿En quién estoy pensando yo? Porque ¿cuántos saben de que si me termino yendo con aquella fulana, el diablo va a destruir todo lo bueno que hay en mi vida? Amén. La verdad. Pensamos durante el día. Cuando más alimentamos la carne, más pensaremos en las cosas de la carne. Cuanto más toma, más va a pensar en tomar. ¿Sí o no? Cuanto más piensa en cosas de enojo, de amargura, de rabia, de falta de perdón contra aquel que le lastimó, más va a querer usted estar pensando en eso. Se acostó pensando enojado con alguien, se levanta a las 2 de la mañana para ir al baño, ¿y qué vuelve a la mente? Aquel, qué cosa, aquella persona. Entonces, hermanos, no podemos al mismo tiempo estar en la carne y en el espíritu. Puede usted estar pensando en algo súper santo y sagrado y maravilloso, adorando al Señor con todo su corazón, su alma, su mente y con toda su fuerza, adorándole a Él, y al mismo tiempo estar pensando una horrible cochinada. No, o está en una o está en la otra. Por eso dice: los que piensan. Algunas personas, hermanos, dicen: yo soy cristiano, pero no me va bien a mí. Vivo fracasado. No me salen bien las cosas. Me va bien mal en el trabajo. Me va mal en las relaciones. Me va mal aquí. Me va mal en los estudios. Me va mal allá. Me deja la gente. Nadie me quiere. No puedo mantener un trabajo. Rompo mis relaciones. Acepté a Cristo, pero vivo derrotado. Déjeme decirle, hermano, sencillamente y con mucho amor, la persona que siempre está deseando las cosas de la carne, satisfaciendo las cosas de la carne, siempre va a vivir derrotado como cristiano. Amén. ¿Un problema con alguien? Piensa en la carne, la venganza.
el no perdonar, la amargura, el hablar mal de otros. ¿Me está escuchando, hermanos? ¿Por qué me va mal en el trabajo? Porque algo ya no me gusta, ya hago un berrinche y ya no quiero trabajar. Porque estoy mintiendo, porque no estoy trabajando, porque no me estoy portando bien en el trabajo. El cristiano que vive derrotado, hermano, no es un cristiano que está siendo guiado por la voz del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no nos guía a una vida de derrota. El Espíritu Santo nos guía a una vida de victoria. La carne nos guía a una vida de derrota. Dígalo conmigo. La carne nos guía a una vida de derrota. Los deseos de la carne me guían a una vida de derrota. Y algunos que no entienden la realidad del diablo y dicen, ah, yo no creo en el diablo. Hermano, el diablo está trabajando en nosotros todo el tiempo. ¿Tuvo algún pensamiento no muy santo quizás hoy? ¿Se enojó con alguien? ¿Pensó algo? ¿Dijo algo? ¿Tuvo un deseo? ¿De dónde viene? De la carne. El diablo usa mi carne para tentarme a mí. ¿Me está entendiendo? Es como si yo sé que el hermano Emilio le gusta, no sé, una cierta comida, entonces yo vengo y le presento eso, porque él tiene un deseo, una inclinación a la comida de Guatemala. Entonces yo vengo como el diablo y le tiento con eso que él desea. Si yo vengo y le traigo un plato de comida alemana que huele medio raro, yo no quiero saber nada de eso. ¿Por qué? Porque su carne, su deseo no es eso, es otra cosa. Y con eso yo le entiendo. ¿Me entiende lo que, cómo es el negocio del diablo con la carne, hermano? Entonces, el diablo está siempre trabajando en nosotros. Y lo más feo, podría decir yo, es que gente que no cree que el diablo existe, se ríe del diablo, hace chiste del diablo y su vida es controlada por las tentaciones y los deseos que pone el diablo en su vida. ¿No le parece irónico eso? Esa es la palabra, creo, irónico, ¿no? No creo que mi mamá existe, pero estoy comiendo todo lo que mi mamá me hace todo el día. ¿Me estás dando cuenta? No creo que mi papá existe, pero estoy haciendo todo lo que mi papá me dice que haga todo el día. ¿Me das cuenta? Pero como no le veo, y eso es lo que el diablo quiere. El diablo no quiere que usted crea que él existe. Claro que no. Entonces, ¿cómo trabaja, hermano, el diablo? El diablo tiene tres metas. Tres metas tiene el diablo con nosotros. Si usted hace notas, escríbala. La meta número uno. El diablo siempre quiere distanciarnos de Dios. La meta del diablo. Usted se levanta a la mañana y el diablo ya tiene un plan. ¿Cómo voy a distanciar a Cindy hoy de Dios? ¿Qué voy a hacer para que ella no pase tiempo hoy con Dios? Mi hijo Hans, cuando era más joven, vivía en la casa todavía, se hizo un papel, tenía un papel y escribió en el papel y lo colgó ahí arriba en su cama. Ahí estaba su cama y colgó un cuadro, un papel así nomás que estaba escrito por la mano de él, decía: no pasar tiempo con Dios hoy es el primer paso para no pasar tiempo con Dios mañana. ¿Por qué? Porque nos va el diablo poniendo deseos en nuestras vidas que a veces no parecen pecaminosos, pero son más tentadores que pasar tiempo con Dios. Es un deseo. Me levanto tarde, tengo que hacer esto, estoy muy ocupado, estoy trabajando demasiado y que mis hijos y que no dormí bien anoche. Y cuántas cosas, hermanos. O sea, número uno, meta del diablo es desviarnos de Dios. Pone un deseo pecaminoso en nosotros. Así lo hizo conmigo, un deseo de ir a vivir la vida loca cuando tenía 15 años. Ir al mundo a vivir la vida loca, ir al mundo. Yo era hijo de pastor, nunca había tomado, nunca había hecho droga, nunca había estado con una muchacha, nunca había tenido una novia, nunca había ido a las películas sucias, pornográficas, nunca había ido a las parrandas. Yo me crié en la iglesia. Entonces, ¿qué pasó?
El diablo que puso dentro de mí un deseo de ir ahora a pasarla súper, súper padre, suave, chido, la palabra que usted quiera, póngale ahí. A ir a divertirme, un deseo. Entonces, ¿qué fue? Empecé a tomar, me emborraché. Se entraron la gente en la iglesia y una reunión de miembros. Yo ya era miembro en la iglesia. Entonces ahora yo tenía que confesar mi pecado en una reunión de miembros. ¿Y qué hice yo? El orgullo, la carne. Tan locos estos. Yo ni siquiera creo que un Dios, que esa Biblia que la escribió, no la escribieron Dios, la escribieron los hombres. Entonces, ¿qué pasó? No, yo quiero seguir ir a vivir la vida loca. Entonces el deseo de algo que puede ser pecaminoso o puede ser no tan pecaminoso. ¿Conoció ya usted alguna persona que se enfrió espiritualmente por el deseo de ganar más dinero? ¿Conoció usted alguna vez a una persona así? ¿Está mal el dinero? No. Pero dice la Biblia en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué dice la carne? Tienes que trabajar más, levantarte más temprano, trabajar sábado a sábado, domingo a domingo, todos los días, 12 horas, 14 horas. Gana, tienes que tener el carro de aquel, la troca de aquel, la casa de aquel, esto de aquel y el otro y todo. Y empieza ese deseo dentro de nosotros porque quiero mandar a mis hijos a la universidad. Y no está nada mal con mandar a mis hijos. Usted no va a decir, pastor, que no está mal. Usted también tiene un carro y usted también tiene una casa. Así que no está nada mal. Entonces yo también. ¿Y tú entiendes lo que le estoy diciendo? Entonces un deseo adentro. Ya no tengo tiempo con Dios, no tengo tiempo con mi familia, no puedo ir a la iglesia, no puedo involucrarme en servir a Dios, no hacer nada. ¿Por qué? Porque hay un, dígalo conmigo, un deseo. Ahora el Espíritu Santo dice en su palabra, Filipenses 4:19, no hace falta, trabajando 8 horas, 5 o 6 días a la semana, Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y voy a decirle más, si estoy soltero y no encuentro una novia, bueno, ¿me voy a morir? No. Si creo lo que dice la palabra, hermano, no es cuestión de interpretación, es cuestión de que es la verdad. El problema que decimos es, no, porque usted no lo interpreta diferente que yo. ¿Y usted cómo interpreta no robarás? ¿Qué parte hay que interpretar diferente? ¿Qué quiere decir no robarás? ¡No robarás! No hay ninguna segunda interpretación. O usted tiene otra diferente interpretación a no robarás. ¿Cómo hay otra interpretación al versículo que dice Dios suplirá todas mis necesidades? No tengo que trabajar 80 horas por semana. ¿Por qué? Porque hay un deseo de algo que no necesito, que viene del diablo usando mi carne, que quiere aparentar que traigo la lana más que otros. ¿Me entiende lo que digo, hermanos? Es eso, me aparta de Dios. La segunda meta del diablo es no solo apartarme de Dios. Si él no puede apartarme de Dios, entonces ¿qué tratará de hacer? Desviar mi vida del propósito de Dios. Desviar del propósito de Dios nuestras vidas. Casi un tiempo atrás hablaba con una persona muy usada por Dios, tremendo ministerio, pero tuvo una ruptura con su relación de amistad más grande de toda su vida. Triste, deprimida, pidió perdón, trató de arreglar la relación, pero la otra amiga, no. Cuando a mí me hacen alguna y digo no, para mí estás muerta. Así le dijo, estás muerta. Cayó en una tristeza, cayó en depresión, no valgo nada.
nadie me quiere, estoy sola. Y no creo que así como estoy de triste, debería estar haciendo mi ministerio. Es la verdad. Esa relación le trajo muerte. Servir a Cristo le trajo vida. ¿Pero qué está tratando el diablo de hacer? Desviar, desviar, desviar nuestras vidas del propósito de Dios para nosotros. ¿Le puedo ser honesto, hermano? Las personas que son cristianas y deberían estar en la iglesia, pero hoy decidieron quedarse en la casa. ¿Por qué lo hicieron? Porque tuvieron un deseo diferente. Seamos honestos. Tuvieron un deseo. Y de vez en cuando, yo entiendo, viajamos, cosas pasan, pero un domingo y el otro domingo y el otro domingo y el otro domingo, ¿qué está haciendo el diablo? Poniendo un deseo dentro de nosotros. Un deseo a atraernos a algo que nos llama más la atención. Por eso hay cristianos que oran, otros que no oran, pero tienen tiempo para mirar mucha televisión. Les soy honesto, vamos a ser honestos, hermano. ¿Por qué? Porque hay un deseo de la carne, pero después hay un deseo del Espíritu. Entonces nos desvía del propósito de Dios para nuestras vidas. No sé si le conté la historia de hace unas semanas atrás, que estábamos en el grupo de WhatsApp, chat, del chat de la familia, mi mamá, mi hermano, mis tres hermanas y yo, el grupo del familiar que tenemos. Y estábamos, ya empezamos a chatear en la mañana, y cómo están, buen día, y cómo usted sabe, que usted tiene WhatsApp, sabe cómo es la cosa. Y ya que Dios contestó una oración, puso a alguien. Gloria a Dios, qué bueno, porque estábamos orando por algo como familia. De pronto apareció una foto de mi mamá con las dos manos levantadas. Levantaba la mano, mi mamá. Y yo enseguida pensé, mi mamá glorificando al Señor, porque Dios contestó una oración que estábamos orando como familia. Pero mi hermana después puso, que vive con ella, mi hermana menor soltera, Gaby, que estuvo aquí, Gabriela, usted alguno le conoce, puso un mensaje de voz que dijo, esa foto que le mandé, mi mamá está haciendo ejercicios. Mi mamá tiene 80 años, viajó muchas partes del mundo, conoce mucha gente alrededor del mundo, fueron pastores por muchos años. Mi mamá tiene una persona que habla con todo el mundo, ministra a todo el mundo. Mi mamá se levanta a la mañana, tiene 30 o 35, a veces más, mensajes de diferentes personas en el WhatsApp que buscando ayuda, una oración, una conversación, un oído que le escuche. Mi mamá dijo, me dijo hace unas semanas atrás, te voy a decir algo, un secreto que le voy a contar, dijo, me dijo, mientras tengas oído para escuchar a la gente, siempre tendrás muchos amigos que te aman y te buscan. Y es la verdad, es el ministerio de mi mamá. ¿Alguna vez le bendijo nomás tener una persona que le escuche y le escuche y le escuche? No necesita que sea un gran consejero ni que les, una persona, esa es mi mamá, tiene un ministerio. Pero volviendo a la historia de la foto, dijo mi hermana, decía, mamá está haciendo ejercicios, porque el doctor le dijo ya hace varias semanas que tiene que hacer ejercicios y no hace ejercicios. Entonces esta mañana me levanté más temprano que mamá, le saqué el teléfono y le dije, mamá, no te doy el teléfono hasta que haces tus ejercicios. Entonces mi mamá, como ella tiene un llamado de Dios para hablar con la gente en el teléfono y animar y orar y bendecir, que está, mi mamá hizo todo su ejercicio porque quería tener su teléfono, ¿ve? Para poder ministrar. Hermano, así como el diablo quiere arrastrarnos del llamado de Dios, el Espíritu Santo nos llama a servirle a Él. Amén. Las personas que le gusta orar, aunque todos nos debería gustar orar, ¿qué están pensando? A veces, ora por aquella persona. Ahí están orando por esa persona, ¿no? Pero si hacen caso a la carne, no van a tomar tiempo a la oración.
no van a tomar tiempo en servir a Dios. Así que el diablo siempre trata de desviarnos, hermanos, del propósito de Dios para nuestras vidas. Estoy cansado, estoy lastimado, necesito hacer más dinero, ya no tengo tiempo para esto, ya no tengo tiempo para lo otro, y el diablo nos va alejando. Pero déjeme decirle, hermano, el corazón de Dios palpita mucho más fuerte la salvación de las almas perdidas de que usted haga más dinero. ¿Sí o no? Él suplirá todo lo que nos falte. La tercera meta del diablo es dividirnos. La primera es apartarnos de Dios. La segunda es ¿qué? Apartarnos del llamado o del ministerio o de lo que Dios nos llamó a hacer. La tercera es ¿qué? Dividirnos. ¿Alguna vez discutió usted en su matrimonio? ¿O solo yo discuto en mi matrimonio? Sí. ¿Por qué discutimos casi el 99% de las veces? Porque somos dos que tenemos diferente deseo de algo. ¿Sí o no? Vamos a ser honestos. El deseo, el pensamiento. ¡No! Ese dinero hay que ahorrarlo. ¡No! Ese quiero comprar algo. No, con esta persona, con este tiempo, con este área en la vida, con los hijos, con la educación, con la comida, con las vacaciones. Y podemos hacer tantas cosas. Hay dos personas que tienen diferentes deseos. Entonces cuando hay dos personas que tienen diferentes deseos, o los dos se encuentran en el medio, o uno da el brazo a torcer, o los dos pierden, pero no pueden ganar los dos, porque hay dos diferentes deseos en la vida, es que nosotros vamos a pelear y discutirnos en la vida. Hermanos, yo le digo a los líderes, y me lo dijo mi papá, mi papá me dijo, y yo le dije, muchas veces se lo dijo, cuando vas, me fui al campo misionero a servir a Dios con los 19 años que tenía, me dijo mi papá, tus líderes no van a ser perfectos. ¿Qué me está diciendo mi papá? Vas a tener líderes que por ahí van a desear hacer algo que tú no vas a desear, o tú vas a desear hacer algo que ellos no van a desear. Y me decía mi papá, sométete a tus líderes y no, si, no van a ser perfectos, pero sométete a ellos. Yo le digo a los muchachos que trabajan conmigo, mira, a veces ustedes no van a estar 100% de acuerdo conmigo. Vamos a tener dos diferentes deseos. El diablo lo que está tratando de hacer que es división. El diablo no solamente es padre de mentiras, sino es padre también de división. Quiere dividir nuestro matrimonio, nuestra relación con nuestros hijos, con la gente en la iglesia, con las cosas, las personas que nos influencian bien. Entonces, hermano, Dios del otro lado quiere traer unidad en nuestras vidas. Una o dos personas que desean las cosas de la carne, que quieren estar en buena relación, no van a poder estar, a no ser que por lo menos una esté en el Espíritu siempre perdonando, siempre dando el brazo a torcer, pero tampoco es una vida muy feliz esa. Pero alguien, para que se mantenga la relación, tiene que tarde o temprano perdonar, ¿sí o no? Cambiar. Y sigue diciendo Romanos capítulo 8. Y es tan lindo esto, hermano. Dice, Romanos capítulo 8, versículo 6, porque el ocuparse de la carne es, y un montón de cosas, no, ¿qué dice? El ocuparse de la carne es, ¿qué? Muerte. ¿Muerte de qué? Muerte de mi relación con Dios, muerte de mi ministerio y muerte de las relaciones con las personas que Dios puso en mi vida. División. El ocuparme de la carne, ¿qué trata diciendo el diablo? Tres metas: separarme de Dios, que yo deje de servirle a Dios, y dividirme de las personas que Dios puso en mi vida. Los hermanos, las hermanas, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi familia. No es muchas cosas. ¿Ocuparse la carne qué es? Dígalo conmigo, ¿es qué? Muerte. Pero no tengo que vivir en la carne, ni en muerte. El ocuparse del Espíritu, mayúscula E, ¿es qué? Vida y paz. Muerte. Deseos carnales. Los deseos del Espíritu Santo. Armonía. Vida, paz, gozo, vida eterna. Y un día voy a caminar en las calles de oro. Pero es que tengo una carne que es muy, desea todo lo que no me conviene.
El ocuparse de la carne es muerte, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto, versículo 7, Romanos capítulo 8, versículo 7, porque por cuanto los designios de la carne, los deseos y la ley de la carne son que enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Usted no puede santificar la carne. Usted no puede convertir a la carne. Usted no puede hacer linda la carne. La carne es carne y todos los deseos de la carne me llevan a la muerte. No pueden la carne, los designios de la carne, la ley de la carne, los deseos de la carne, los pensamientos de la carne, no pueden sujetarse a Dios. Y los que viven, versículo 8, y los que viven según la carne, ¿qué dice, hermanos? No pueden agradar a Dios. Ah, pero yo voy a la iglesia los domingos, pero vivo en la carne toda la semana. La Biblia dice que no puedo agradar a Dios si vivo en la carne todo el tiempo. Amén, hermanos. Puedo poner una cara de santo por una hora acá. Pero la Biblia dice, a Dios no le agrado viniendo a la iglesia. A Dios no le agrada haciéndome el santo o abriendo mi Biblia allí, poniéndola muy bonita que todo el mundo vea que tengo una Biblia. Y eso eran los fariseos que exteriormente trataban de mostrar algo, pero adentro estaban según la carne. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, versículo 9, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Acá no hay religión, acá no hay asamblea de Dios, bautista, católico, póngale usted lo que quiera, pentecostal, presbiteriano, no. Dice la Biblia, Pablo tenía problemas ya en ese tiempo con gente que iba a la iglesia y el diablo le había convencido a esta gente que eran cristianos, pero no estaban en el Espíritu. Él tiene este problema y dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El diablo le encantaría tenerle a usted y a mí engañado de que vamos al cielo y que está todo bien en mi vida, pero realmente no tengo una relación con Cristo, no soy salvo y estoy yendo al infierno. A él le encantaría convencerme de esa gran mentira, ¿sí o no? Le encantaría, por eso Pablo dice, muchachos, el diablo, mas vosotros no vivís según la carne, una vez más, sino según el Espíritu. Si es, es una carta a la iglesia, si es que en vosotros mora el Espíritu, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero yo voy a la iglesia, pastor, qué bueno. Y hasta fui bautizado en las aguas, qué bueno. Y trato de hacer todo lo mejor para portarme muy bien, qué bueno. ¿Tienes al Espíritu Santo dentro de tu vida? Esa es la única pregunta, amén. Si tienes al Espíritu Santo, ¿cómo lo sé? Porque escucho la voz del Espíritu Santo dentro de mí. Porque los pensamientos de la carne me quieren llevar aquí mañana o esta tarde, pero el Espíritu Santo que mora dentro de mí me quiere llevar ¿a dónde? Al Espíritu. Si yo digo que soy un cristiano, pero nada ha cambiado en mi vida desde el momento que yo acepté a Cristo, hermano, estoy engañado. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, nuestra mente ya empieza a tener dos pensamientos: la carne, pero luego la voz del Espíritu Santo también. No, no voy a orar hoy. Sí, quizás no como desayuno y no me tomo mi café y me tomo ese momento para orar, porque si el Espíritu Santo me está guiando a que tengo que pasar tiempo con Dios. Me da ganas de romper esta relación y meter unas patadas a esta persona, pero el Espíritu Santo dice, no, perdónale y no hables un montón de basura a esta persona. ¿Cómo puedo saber yo que soy cristiano? Por la voz del Espíritu Santo. Yo, antes de conocer a Cristo, decía muchísimas palabras horrendas,
muy mal hablado, muy maldiciente, decía palabras, las palabras feas. Usted sabe de lo que yo estoy hablando. Yo no sé si el mexicano es bueno para inventar malas palabras, o el hondureño, o el guatemalteco. El argentino es un profesional. Hay tantas palabras que usted habla y hasta como le llama a su compadre, ¡ey! Y ya le dice una palabrota. ¡Ey! ¿Qué hicieron? ¿Qué era? Y ya hicieron. Así hablamos nosotros, así yo hablaba. Y la verdad es que una persona que no tiene a Cristo y que habla así, cada dos o tres palabras dice una palabra fea. Pero convertido, conocí a Cristo, entré en mi corazón a Cristo, estaba trabajando a las 5:30 a.m, desarmando una máquina y me estaba tirado en el suelo, no había nada de calentamiento en este enorme edificio, estaba cambiando una pieza y ahí puse yo la llave inglesa que se regula, ¿no? Y tratando de aflojar una tuerca y no la apreté bien y se zafó la tuerca. Y me golpeé aquí los durillos, bueno, esto es parte. Contra aquel metal que estaba ahí de la máquina. Y dije, no sé lo que dije. Y de pronto me cayó el 5. El otro día le dije al Liam, me cayó el 5, y él no entendía qué quiere decir. Me cayó el 5, usted entiende lo que quiere decir, me cayó el 5, ¿no? La máquina, cuando antes con el teléfono tirábamos la moneda de 5, y cuando freí enganchaba, porque ese corría y salía, ¡boom!, cayó el 5. Me cayó el 5. Pasó unos cuantos segundos y no dije ni una mala palabra. Y dije, wow, algo cambió en mi vida. Unas 2-3 semanas antes, hubiera dicho una palabra asquerosa detrás de la otra. Bla, 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 bla. Usted sabe. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo ahora moraba en mi vida. Los que son del Espíritu, hermanos, hablan diferente, piensan diferente. Cuando son tentados a pecar, la voz del Espíritu Santo les habla. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos allí donde estamos? Y quiero hacerte una pregunta en esta tarde. ¿Te tienta a veces el diablo con deseos de dudar de Dios, distanciarte de Dios, abandonar el ministerio que Dios te ha dado, dividirte de personas que son regalos de Dios en tu vida? Pero sientes también que a veces el Espíritu Santo en esos momentos quiere acercarte más a Dios y te invita a que hagas el ministerio que Dios te ha llamado y te anima a que busques la unidad en tu familia, la unidad en el cuerpo de Cristo, la unidad con las personas que Dios te ha dado en tu vida. ¿Tienes al Espíritu Santo de Dios o no lo tienes? Pero si usted dice, pastor, en esta tarde realmente no sé de qué me está hablando, de esa voz del Espíritu Santo, yo nunca experimenté ese cambio en mi vida. Qué bueno que usted está aquí. Qué bueno que nos esté mirando quizás por las redes sociales. Quiero decirte, la decisión más hermosa y maravillosa que puedes tomar es la de invitar a Cristo en tu corazón y el Espíritu Santo entrará en tu vida y ahora empezarás a caminar en el Espíritu y ya no más en la carne. Y si ese eres tú, te invito allí donde estás. Repite esta oración conmigo, dile: Señor, te necesito. Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios, moriste en la cruz para perdonar mis pecados. Te acepto en mi corazón, Jesús, perdóname mis pecados. Espíritu Santo, entra a mi vida y hazme una nueva persona. Ya no quiero vivir en los deseos de la carne, quiero vivir en los deseos tuyos que traen vida y paz a mi vida. Señor, te ruego que tú hagas un milagro en mi vida y de este momento en adelante quiero caminar contigo para siempre, Señor. Señor, yo te pido por aquellos hermanos y hermanas que están en esta hora, en este lugar también, que todos luchamos, Señor, con los deseos de la carne, en nuestro hogar, en el trabajo, cuando estamos a solas, cuando estamos caminando por esta vida, Señor. Pero también te rogamos que nos ayudes a poder escuchar tu Espíritu y nos des fuerza para decir sí a la voz del Espíritu de Dios. Esa voz que nos lleva a perdonar, a amar, a bendecir, a buscarte, a humillarnos, a ser bondadosos, a ser generosos, Señor. Te pido que nos ayudes.
En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén y amén. Hermano, Dios le bendiga mucho, mucho. Y espero que el Espíritu Santo le lleve más y más a vivir en el Espíritu. Dios le bendiga. Amén. Amén.